pues se le ve que está cuidadita, que es ella otra vez, sonríe, cuenta las cosas con serenidad, aunque sí se emociona al final, pero claro, después de llevar muchos minutos hablando y recordando aquello, pues es normal que te emociones, y sobre todo porque yo creo que coincidimos todos que cuando les veíamos juntos, que hacían muchísimos reportajes ellos juntos, en lugares exóticos, y él se dejaba hacer de todo. Eso lo sabrás tú, Luis, porque vamos, era un santo varón. Esos bañadores. Decir, ahora y bañadores, la barra que con un tul por encima. Era genial. Sí, con los albornoces, las mesas de fruta. Él veía a Raquel tan maravillosa, que siempre era como Raquel con sus pareos, maravillosa por la playa. ¿No? Y era todo lo que ella quería. Él quería darle lo mejor a Raquel. Estaba muy enamorado de ella. Estaba muy enamorado de ella. Realmente, a los dos lo que les pasó, ella encontró... No exactamente, pero una figura de un señor al que quería, pero también respetaba y que le enseñaba cosas, abrirse camino. Pero es que a él lo que le pasó es que pensó que nunca más se iba a enamorar después de su relación con Rocío. Y verlos juntos era una lección de amor, realmente. Y no me extraña que luego ella lo haya pasado tan mal, pero al final el mensaje positivo es que por lo menos una vez en la vida has sabido lo que es que alguien te ame como la amó Pedro Carrasco. Pues sí. Y además luego la referencia que ella hace de superar, de estar un año sin decírselo a nadie para confirmar que eso estaba bien, la diferencia de edad, que entonces me imagino que ellos lo acusarían por más esperar una crítica y una aceptación de la relación. ¿Con ellos? Porque luego son, ya te pones tus frenos como para que encima vengan los demás a ponerlos a ti. Claro. Entonces esa apuesta fue también muy importante. Y cuando dice, es que era confidente, mi amigo, además de mi amor, o sea, desde, y eso es muy difícil, efectivamente, como dice ella, encontrar una única persona.